Okay, guys, how are you doing today? Can you hear me? Please let me know if you can hear me in order to start. <clears throat> guys, can you hear me? Please let me know if you can hear me in order to start. Yes, so, I do. Okay, well, we're going to start with our first session of. English.works level 2. I'm um, so sorry for the inconvenience. Uh, yesterday I set up everything for the meeting of today, but a few minutes ago when I tried to get in, it says that uh, something goes wrong, that uh, there is a mistake, something like that. I didn't understand, but for that reason I had to create a new one. And for that reason we're here. Uh, I'm so sorry for that. I hope that this never gonna happen again, okay? So, the main goal for today, we're going to have an, a small agenda, but it's going to be really important for you and for me also. So, the first things that we're going to talk about, I'm going to do an, a small introduction about myself. Then, I'm going to introduce the class. We're going to do a tour into the platform because for some of you or for most of you this is going to be new so we are going to review together all the platform all the features that the platform, that the platform has and then we are going to explain the previous activities activity number 1 also we are going to talk about rules and grades things like that so we are going to try to talk uh, about all of those topics that will be important for you, okay? So we're going to do it together. So, in order to start today, I'm gonna do an, a small introduction about myself. My name is Julio Valenzuela, and I'm gonna be your instructor for the next six weeks. Remember that this class is gonna last six weeks okay each level has six weeks of work and i hope that you like it because this is a great step in order to learning a foreign language uh, like english right so we're going to do that together um, i'm going to introduce myself i told you my name i work at sena since seven years ago something like that i used to live in the united states i used to live in michigan i lived there for almost 13 years and i come back to colombia and i started working with Sena and also i work for another company that is from the usa also and here is a great opportunity to me to learn and also to teach because it's, it's a process that goes together right so in order to do that, remember that this class will be really interesting for you because it's something new, because the Sen has a new model. This is a virtual class, and you are going to be in a platform, and in that platform, you are going to have all the things that you will need in order to learn. As materials, you are going to have the activities, you are going to have the work that you have to complete in order to approve this class, and everything else. So, we're going to do a small introduction about that. We're going to do a tour together, and I hope you like it, okay? I don't know if it's okay if I continue talking English, but maybe it's gonna be a good idea if I switch to Spanish, right? What do you think? In English? Yeah, do you want to continue in English? Okay, I don't know I'm not sure What says the other the other classmates? What do you say? Do you want to I continue talking in English all the class or do you want that switch to Spanish for a while? I used to talk in Spanish some the first class because I have to be just clear in order to explain to you the platform and rules and things like that so sometimes it's better when i explain that in spanish because this is a level to write so most of you are in the learning process you are going to start in the your learning process uh, maybe you doesn't understand everything that i'm going to say right but the other classmates what is your opinion do you want to continue class in english or in spanish Teacher, uh, for me it's okay. However, you speak very fast. Okay, <laughs> okay, that's hey, a good. Advice. I'm gonna try to speak slowly. Talk in English, please. Really? Okay, I'm gonna do it in English, uh, but also I'm gonna talk a little bit in Spanish. Okay, we're going to do it in both ways, right? Right. Okay. okay. Okay, to start together, I'm gonna share my screen. Look, give me just one second here because I'm gonna explain to you how to do it everything. so let me let me share my screen. Okay, can you see my screen now? okay, thank you. Okay so we're going to start here this is the starting point for our class but let me okay we're here this is the main this is the front page of Sena uh, I don't know I don't know how I call it Sena virtual classes we are going to say that this front page called in that way okay so we are here in sena.territorio.la that's the front page that you have to join then you are going to see this uh, joining uh, classes LMS Sena you have to click here and you have to put your credentials your credentials are gonna be your ID number and also your password is the same ID and the same password that you use in Sena Sofia plus in order to get this class so you have to put your credentials and then you have to click here Right, then you are going to find this other front page, but here you are into the Sena platform, right? You are going to find your class like this. It's gonna say it's English words number two, and then you have to click here in the text, right? So click here. Uh, let me click here. Okay, and then you are going to find this one. Let me, I'm going to change to Apprentice Vision because I have to be the more accurate possible, right? Uh, Laura, do you want to, something to say? Do you want to say something? Hello, teacher. Um, you can continue in English and in Spanish in English. It can be a for many of to understand. Yeah. Okay. Do you want that I go back to the beginning point? Is that uh, you want to do? I didn't understand. You. Okay. Let me do that. I explained to you. I'm going to go back just a little bit. Okay. Let me go to front page. I'm gonna assist Spanish for a while, but. The, for that reason, I'm going to deactivate this one. Okay, listo, muchachos. Entonces, voy a cambiar a español un momentico, ¿vale? Vamos a cambiar a español. Eh, pues, primero de nuevo, pues quiero saludarlos, eh, pedirles disculpas por por el tema de la de la sesión de hoy. Yo había como configurado la sesión de hoy, les había enviado un link, pero hoy cuando ingresé eh, me decía que había un error y que no se puede ingresar, etcétera, etcétera. Entonces, por eso me tocó crear otra sala rápidamente, comunicarles y por eso, pues, iniciamos algo tarde el día de hoy, ¿verdad? Entonces, la idea o la agenda para el día de hoy va a ser como hacer un tour. Les voy a explicar toda la generalidad del curso, de la plataforma y de cómo iniciar, ¿vale? Eh, inicié haciendo una presentación mía. O sea, la idea es que obviamente me conozcan porque, pues, voy a hacer quien los acompaña en ese proceso durante las siguientes seis semanas. Eh, mi nombre es Julio Valenzuela, ustedes ya han recibido un par de correos eh, de parte mía. Como les dije, voy a ser su instructor. Yo llevo en el SENA más o menos seis años, un poquito más, como siete. Inicié como líder del programa de bilingüismo, eh, la parte administrativa, y luego pasé a la parte de formación, que me gusta mucho más en donde fui ya ha sido instructor, creo que en programas presenciales, virtuales, titulado, complementario, en todos los horarios, de todas las cosas. En English.works, que tiene 10 niveles, ya he sido instructor de los 10 niveles muchas veces. Entonces, digamos que como que me conozco el tema eh, bastante bien. Entonces la idea del día de hoy es, aparte de que me conozcan, vamos a conocer de qué se trata nuestro curso y nuestra plataforma. ¿Listo? Voy a estar como hablando en español en inglés. Obviamente no quiero hablar 100% en inglés, porque este es el nivel 2, ¿cierto? O sea, todavía no estamos en un nivel como ultra conversacional, ¿cierto? Estamos iniciando nuestro proceso de aprendizaje. Entonces, si hablo en inglés todo el tiempo, de pronto algunas personas me van a entender, pero otras no. Entonces, pues de eso no se trata, ¿cierto? Se trata de que todos participemos y de que todos estemos sintonizados. Entonces, como ya estoy compartiendo pantalla, me volví al principio. Entonces les decía que todo nuestro curso se va a desarrollar a través de una plataforma de aprendizaje que en este caso se llama Territorio. Para ingresar, pues, utilizamos esta dirección: cena.territorio.la nos va a llevar a esta página inicial en donde pues vamos a dar clic donde dice ingreso a cursos y acá vamos a poner nuestra tanto nuestro documento de identidad como nuestra contraseña ese documento y esa contraseña pues obviamente ustedes lo deben saber porque fueron los que utilizaron para ingresar a Sena sofía Plus a, a inscribirse al curso entonces es el mismo es el mismo documento y obviamente la misma contraseña una vez lo coloquen vamos a ingresar ya a la página como el ambiente virtual de aprendizaje, en donde ustedes van a encontrar todos los cursos que tienen inscritos. Yo tengo un montón, pero seguramente ustedes tienen únicamente uno o dos, no sé. Van a encontrar el que nos corresponde, que se llama english.works, ¿cierto? Le van a dar clic en el título y nos va a llevar a esta página, que es la página inicial del curso, que es donde había quedado yo hace un momento que estaba eh, hablando. Entonces estamos en nuestra página inicial. Yo lo voy a pasar un momentico acá una vista de aprendiz para que ustedes vean exactamente cómo va a hacer su su curso, listo. Entonces creo que ya, sí, ok. Entonces esta es la pantalla inicial de nuestro curso, ¿verdad? Acá en esa pantalla inicial o en esta, en esta, en este escenario, digamos que vamos a encontrar todo lo que necesitamos. Para desarrollar nuestro curso. Este curso tiene una particularidad muy importante y es que se sale como los modelos tradicionales de aprendizaje en el cual pues toca conectarse a cierta hora con el profesor que me explica que no sé qué. No, o sea, este curso es virtual. Primera condición. Segundo, ustedes son los que gestionan eh, todos los referente a su curso. Es decir, ustedes van, van a tener una guía por parte mía y van a tener una guía por parte de lo que está establecido en la plataforma. Pero digamos que ustedes son libres de ingresar los días y a la hora que ustedes puedan, porque precisamente da esa flexibilidad el tema de la virtualidad. Y también pues digamos que van a poder avanzar más o menos a su, a su propio ritmo y pues tener varias fuentes de aprendizaje. Llamémoslo así. ¿Listo? Hasta aquí estamos bien, ¿cierto? Claro, hasta aquí. Sí, sí, ok, listo. Espérenme aquí, no sé si Diana, ¿tienes alguna pregunta? Sí, eh, buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Eh, pues regular porque imagínense que estoy tratando de ingresar a la, a la página al, al inicio, uh -huh. pero solamente me queda... ¿Cómo le explico? No me deja ingresar a esta parte, sino simplemente al principio de la, de la página, donde usted le dio como un clic ahí, pero ahí, ahí, de ahí no me deja pasar. O yo no sé si es porque no hemos empezado el curso o por qué será, pero no, no me deja. No, el curso ya es que todos lo tienen activo. ¿Listo? Qué raro. Entonces, yo... Si quieres hacer pues una bien. cosa, eh, mientras estás en la conferencia, puedes abrir una ventana en otro explorador y trata de ingresar desde otro explorador. A veces ocurre ese problema. Sí, y lo, ahí lo vamos mirando. Ok, sí, es que lo abrí desde el explorador de Windows, pero no, no. Si lo abro acá por este ladito, por Google, no me deja. Ok, bueno, ahorita vamos a revisar, ¿vale? Bueno, señor, gracias. Ok, entonces estamos acá, ¿listo? Esa es nuestra pantalla inicial del curso. Tenemos un menú, tenemos la pantalla inicial, es esta que se llama Anuncios, en donde yo voy a estar publicando, por ejemplo, las invitaciones a la videoconferencia, la información necesaria, la grabación de la videoconferencia. Recuerden que si ustedes no se pueden conectar o llegan tarde, pues todo está siendo grabado y se va a publicar el día siguiente, es decir, mañana. Yo publico la grabación para las personas que no pudieran eh, estar con nosotros el día de hoy. Eh, y les voy a explicar pues cada uno de esos menús. Acá está el título de nuestro curso. Acá aparece de nuevo el título. Acá tiene un código que es importante porque ese código es el que identifica la clase a la que yo pertenezco. Porque hay muchos cursos de inglés.works, pero cada uno pertenece a uno diferente. Y pues está ese menú, que es lo que voy a explicarles. Voy a tratar de hacerlo eh, de dos formas, pues en inglés y en español, ¿cierto? entonces uh, this one this first a uh, tool that we have here anuncios is the space when I going to publish all the information that I gonna share with you like the invitations to the video conference I'm gonna publish here I'm gonna post here the video of the video conference and also we're going to share here all the information that I think that will be important for you each time that I'm going to put information here is gonna send an email to the email address that you have on Sena Plus, right? Uh, okay. So we have another tool here. It says participantes in there. You can find my name and my picture. It's not the best picture in the world, I know and also i have all the people who are in this class. okay, this is the second tool that i, that I have here. the third one is continual course. So this is the most important tool that we are going to use every day. but i'm gonna leave the explanation of this tool just uh, to the end because this is most important. then we have another one that is called foros. in foros, we are going to find three, three forums. The first one is a social forum that is a space where we, you are going to introduce yourself to me and to your classmates, right? The second one is a question and concern forum that this is a space uh, where you can put all the questions and concerns that you have regarding this class and I'm going to uh, give you an answer okay? And the third one is a specific forum. It says my eating habits. I'm going to explain this before because this is an activity to belong to the activity number two. I think so. I'm not sure, but I'm going to review that. Okay. Then we have another tool that it calls evidences Remember that for Sena, evidencias are equal to homeworks, right? Something like that. Okay. The f next one, we're not gonna use this one. We're not gonna use this one. We're gonna not gonna use this one. This one, yes. This is portfolio of evidences, and this is a space where you are going to find all the work that you have been doing in this class, and also you can review here the grades that I'm going to give you, and also the the commentaries that I'm going to share with you. And the next one is qualifications this is something really difficult to understand so for that way we're going to look the grades in the other tab in the previous tab because here you can do it but it's gonna be a little bit confusing. We're not to use this one, this one, this one or this one, because those belong to the other classes, uh, technical classes of the SENA something like that. So we're not not gonna use these ones, okay? Now I'm gonna switch to Spanish. Okay, entonces tenemos herramientas, anuncios que es donde va a publicar la información acerca de invitaciones del curso, de lo que tienen que hacer, etcétera, etcétera. Tenemos un menú que se llama participantes, que es donde vamos a encontrar las personas que hacen parte de nuestro curso. Un menú que se llama información, que se me lo salte que es donde está como la información general de lo que es este curso. Digamos que está muy, muy general, es más como informativo. Eh, luego viene un menú que no iba a abrir, porque lo voy a abrir al final, que se llama contenido del curso. Y esta es nuestra herramienta más importante, porque aquí vamos a hallar todo. Todo lo necesario para realizar nuestro curso. Hay menos que se llama foros, que contiene tres foros. Un foro social, que es donde ustedes se van a presentar, ¿cierto? Entonces, si ingresamos al foro, ahí están las instrucciones de qué es lo que toca hacer. O sea, siempre ustedes van a encontrar instrucciones en todo lo que tienen que hacer. Entonces, yo acá les doy la bienvenida al curso, me presento, les doy algunos datos míos, lo hice en inglés, lo hice en español, ¿cierto? Y acá les pido a cada uno de ustedes que se presenten en inglés, como ya lo han venido haciendo algunos de ustedes. Yo en cada uno de esos comentarios les voy a colocar un saludo, un comentario, siempre va a haber una respuesta de mi parte. ¿Listo? Este es el foro social, es solo para presentarnos. Acá no vamos a colocar preguntas, acá no vamos a hacer nada de eso. Simplemente es para presentarnos, es una actividad obligatoria, todos la tenemos que hacer. ¿Listo? Segundo foro, es un foro que se llama Question and Concern Forum, que es para cuando tenemos alguna duda, alguna pregunta. Por ejemplo, acá hay una pregunta, acá hay una pregunta. Yo también les voy a dar respuestas a las preguntas. Me han dado unas preguntas que se adelantan un poquito a la videoconferencia, entonces por eso a algunos les respondí que no se preocuparan, que la videoconferencia voy a explicar eso. Es para que no se asusten. Pero cuando. Eh, tengan alguna pregunta, alguna inquietud, la pueden hacer acá. Este foro es en español, ¿vale? Para que no tengamos dudas. Entonces, cada vez que tenga una pregunta, me deja la pregunta aquí en español. Y tenemos un foro que es un foro específico al curso. Eh, se llama My Eating Habits. Esta, digamos que este foro hace parte de una actividad que vamos a hacer más adelante. Acá hay seis personas que ya hicieron o ya comentaron en ese foro. Este foro no lo deben comentar todavía, porque hace parte de una actividad que vamos a ver más adelante. Yo no les he dado las indicaciones para ese foro. Entonces, pues lo que voy a hacer es que voy a cambiar la fecha de activación de ese foro, pues para que no puedan ingresar hasta que no lleguemos a esa actividad. Y las personas que ya colocaron acá comentarios, pues los voy a eliminar, para que lo hagamos bien cuando tengamos que hacerlo. ¿Listo? Eh, espérenme que esté ingresando alguien. Listo. Este es el menú de foros. Tenemos un menú de evidencias. Recuerden que para el SENA, evidencias es igual como a trabajos. ¿Sí? O sea, nosotros en el SENA tenemos un lenguaje muy particular que se deriva de nuestro modelo de aprendizaje. Y es que nosotros, por ejemplo, no le llamamos a los trabajos trabajos, le llamamos evidencias de aprendizaje. Eh, por ejemplo, los salones o los ambientes de formación. No le llamamos salones, sino precisamente ambientes de formación. No le llamamos a los profesores profesores, sino instructores. Eh, bueno, tenemos, o sea, no le llamamos a ustedes estudiantes, sino aprendices, porque eso tiene una razón de ser en nuestro modelo educativo. Acá están, digamos, algunas evidencias, algunos trabajos que ustedes van a desarrollar durante el curso, pero pues no es tan importante que lo... Que lo verifiquen acá porque realmente vamos a tener otros espacios donde se pueda acceder de forma más fácil. Esta plataforma tiene una característica y es que como que a todos se puede acceder de dos formas, de la fácil o la difícil. Entonces a mí siempre me gusta mostrarles la fácil. ¿Listo? Eh, hay unos botones, unas herramientas que no vamos a utilizar porque son, digamos que las utiliza el SENA sus programas técnicos, tecnólogos, nosotros no. Por ejemplo, esto de sesión en línea no lo vamos a utilizar, evaluaciones tampoco, sondeos, wikis, galería, eh, grupo, proyecto, rutas, blogs, esto no lo vamos a utilizar. Portafolio de evidencia sí, porque acá es donde vamos a ver las calificaciones y lo que hemos hecho durante nuestro curso. Esto yo se los voy a explicar más adelante, digamos en la segunda sesión, ya con ejemplos, porque pues por el momento no tenemos mucho que hemos desarrollado, entonces pues es preferible verlo más adelante. Vamos a ver ahora eh, la herramienta más importante de nuestro curso, que va a ser contenido del curso. Listo. Entonces contenido del curso, damos clic allí, damos clic en proyectos, se van a abrir una serie de carpetas. Listo. Voy a hacer una explicación rápida en inglés y vuelvo y hago una explicación en español. Listo. So in this space in contenido del curso, we are going to find all the tools and resources that we are going to need in order to complete our activities and evidences right so we click here in project and we're going to find some folders the first one is program information uh, give me a second Program information, and here we are going to find general information about this class as a curricular design. You can download it; it's a PDF format, and in this document you are going to find the explanation and all the information regarding this class. This is not so important; this is just for information purposes, right? Then we are going to find the second. Uh, the second folder that is really important for me is a schedule. In the schedule, we're going to find all the dates and activities that we have to do in this order. So please be careful with this because I put here all the information that you you will need in order to locate everything in our class, right? So we are going to do a previous activity is a learning activity one two three and four and each activity has some evidences that we have to complete and also we are going to find here the dates the starting date and the due date in each activity so be, please be careful with this because we are going to follow the schedule all the time remember that we our class starts on october 25 and we are going to finish I think this is. Uh, I have to double check this because it's gonna be December five. Okay, I'm gonna double check that date, but we have to follow this one. And also, we are going to find here the dates and hours of the virtual session. This is the first one today. This is gonna be the second one. This is gonna be a third one, and this is gonna be the fourth one. We are going to have. One virtual session for each learning activity, right? Then we are going to find the previous activity, the activity number one, two, three, four, five, and you have to be careful because the previous activities, each of one of those evidence are here in the previous activity folder. If you want to starting with activity number one, you have to follow, or you have to find those evidences here in the activity one folder. So. This is, I don't know, this is so easy to understand, but sometimes somebody make a mistake and start to mess up with this one. Okay? So be careful with this. Listo, paso a español. Entonces tenemos esta herramienta que es contenido del curso, ¿cierto? En donde vamos a encontrar todo lo que vamos a necesitar. Primera carpeta, información del programa, que es básicamente. Un documento de PDF donde está como el diseño curricular del curso. Eso es más para información, no hay que hacer nada allí. Tenemos el siguiente schedule, ¿cierto? Nuestro cronograma, que va a ser muy importante porque acá están todas las actividades que vamos a hacer, las evidencias que tenemos que completar y en qué fechas debemos hacerlo. Por favor, no se atrasen y mucho menos se adelanten. Ya les voy a explicar por qué. Toca seguir esto muy, muy al pie de la letra porque pues, el curso tiene como un ritmo ¿no? de aprendizaje y unos temas, entonces si ustedes se adelantan se van a perder, o muchas veces desde mi experiencia como instructor, cuando alguien se adelanta muchísimo, que acabo de ingresar, acabamos de iniciar el curso y ya están por acá, para mí prácticamente eso es una señal clara de que hay plagio, y cuando me pongo a buscar siempre encuentro que sí fue plagio, y si alguien hace plagio pierde el curso automáticamente. ¿cierto? Ahorita les voy a hablar de eso en las reglas, pero entonces sigan el cronograma. Cada vez que se sientan perdidos de qué es lo que toca hacer, pues simplemente está acá. O sea, simplemente vienen a ese documento y van a encontrar qué toca hacer y qué fechas tenemos para realizarlo. Listo. Luego ya vienen las carpetas propias del curso, ¿cierto? Entonces, cada una de estas actividades, la Preview Activities, la Learning Activity Number One, todo eso tiene su correspondencia aquí. O sea, si yo quiero eh, encontrar esta evidencia que me toca hacer, pues yo tengo que buscarla en esta carpeta. ¿Listo? O sea, es muy, muy claro de entender, pero no sé por qué en algunas ocasiones hay gente que, por ejemplo, va a hacer esta evidencia y la sube por acá. Y yo, pero, ¿por qué si esto es de la actividad 2? ¿Por qué terminó en la actividad 1? O sea, hay cosas que hacen make sense for mí, pero eh, es claro que, que para ustedes sí. ¿Listo? Entonces vamos a revisar. La eh, por favor, vamos a apagar los micrófonos. Coca-Cola, no es una cosa? A mí también me gusta la Coca-Cola, pero en este momento no estoy pensando en ella. Ok, entonces vamos a ver qué tenemos que realizar, ¿cierto? Según nuestro cronograma, del 25 de octubre al 8 de noviembre, o sea, todavía tenemos 7 días, tenemos que completar esto. Previous Activities y Learning Activity Number One. Solo tenemos que hacer esto. No hagan nada más, por favor. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar viendo qué son las Previous Activities. Las Previous Activities no son actividades como de calificar, sino que son como un alistamiento que hay que hacer en nuestro curso. ¿Listo? Entonces vamos a ir a la carpeta de Previous Activities y vamos a ver qué nos dice que hay que hacer. Podemos navegar con esas flechitas, tanto las de arriba o las de abajo. ¿Listo? So, damos clic y encontramos lo primero que dice update personal information y in here you have to download this document and in this document you are going to find the step by step in order to update your personal information in our main front page that is Sena Sofia Plus here you are going to find the step by step uh, of how to do it cierto entonces en este documento simplemente vamos a encontrar el paso a paso de cómo actualizar nuestra información personal en la página de Sena Sofía Plus. ¿Por qué? Porque resulta que hay algunos de ustedes eh, que se inscribieron al Sena hace mucho tiempo. Desde pronto ya el correo no está actualizado, o el teléfono, o ya no, tienen ya no tienen tarjeta de identidad, sino que tienen cédula, ya se mudaron a otra ciudad, etcétera, etcétera. Y si no actualizan esa información, al final del curso, cuando ya vayamos a generar los certificados, vamos a tener problemas. Y hay gente que no se certifica a pesar de haber cumplido con todo lo del curso, precisamente porque tiene errores acá. En el curso que acabé de terminar hace unos pocos días, hubo una muchacha que ya completó todo su curso, todo todo perfecto, todas sus actividades, pero no se pudo certificar porque la información que estaba acá en Sofia Plus estaba mal, no correspondía, no se pudo generar el certificado y ahí ya no hay nada que hacer. ¿Listo? Entonces, mucho cuidado con esto. Eh, Diana, cuenta. ¿Tienes alguna pregunta? No, ok. Entonces vamos a continuar. Eso es lo primero que tenemos que hacer actualizar nuestra información general, ¿cierto? Segunda cosa que vamos a hacer, esto no lo he activado, ya por ahí dos o tres personas me han dicho, no lo he querido activar porque quería primero explicarles, ¿cierto? Hay una cosa que se llama Prior Knowledge Survey, ¿qué quiere decir eso? Es como una encuesta inicial en donde no se les va a preguntar conocimientos de inglés, sino más bien si han tenido experiencia ya con otros cursos del SENA, etcétera, etcétera, etcétera. Digamos que acá, no, acá va a aparecer un botón para ingresar a la evaluación. Ustedes simplemente contestan las preguntas y eh, digamos que eso no, no tiene una calificación, es solo algo. De conocimiento, un sondeo que hace el SENA siempre. ¿Listo? Esto yo lo voy a activar ahorita apenas terminemos clase. Para que ya puedan ingresar. Por el momento no está activo porque quería explicarles. Porque la plataforma tiene un error. Y es que conteste usted lo que conteste. Siempre le va a decir que la evaluación sacó cero. Entonces algunos se asustan porque dicen, pero ¿por qué saque cero? No sé qué. Eh, Digamos que no, no se asusten por eso, no tiene una calificación, es un error de la plataforma, pero sí hay que contestarlo, ¿listo? Ese es el foro social que yo les mostré en el menú inicial. Entonces, una de nuestras actividades iniciales va a ser presentarnos en el foro social, que eso yo ya se los mostré. Y esto, esto no hace parte ya de nuestro curso, por ahí un par de personas me explicaron, me escribieron, perdón, había un foro que se llamaba Platform Exploration Forum. Entonces, que era donde uno decía, ay sí, enten, me gusta la plataforma, no me gusta, o tengo tal problema, tal otro. Eso se quitó porque pues, se vio que no era eh, ya algo importante, sino que no se ha actualizado acá en la plataforma. Yo voy a solicitar que solo quiten para no generar confusión. Esas son las previous activities, pero falta una que tampoco la he activado porque quería explicarlo. Que dice Upload Copy of Your ID PDF Format Only. Entonces resulta que cada uno de ustedes, yo les voy a poner un, una sección y se las voy a explicar para que suban una copia de su documento de identidad en formato PDF. Esta copia pues va a la oficina de certificación del SENA para que ellos validen la información y encuentren errores desde ahorita y no lleguemos al final y que alguno no se pueda certificar. Entonces, esas, eso yo se los voy a activar probablemente mañana. Y les voy a enviar cómo se, cómo se debe hacer, no se preocupen. Estas son las previous activities. Si ustedes ven, es algo muy sencillo, solo como de alistamiento y no hay que hacer nada raro. Hasta aquí, alguna pregunta? ¿Está todo claro? Hasta esta parte. Sí, señor. Sí, señor. Okay. En cuanto a lo de albi ¿cómo se hace la actualización? De, profe, qué pena. Sí, yo también tengo esa duda, profe, qué pena. ¿Cuál actualización? La de la información en Sena Sofia Plus o la del documento de identidad. La del documento. La del documento también. Ok. Bueno, yo les voy a colocar el día de mañana. Va a ser como otra evidencia, otro trabajo, donde ustedes va a ser un espacio dentro de la plataforma, dentro del menú Anuncios, para que ustedes suban una copia del documento de identidad. Simplemente es adjuntar un archivo, como cuando ustedes adjuntan un archivo en un correo electrónico. Y el propósito, pues, de esta, de subir. Este documento es, pues, para que la oficina de certificación vaya revisando que todo está bien desde ahorita, porque o si no van a tener problemas. Listo. Diego, ¿tienes alguna pregunta? Sí, teacher. Eh, mi pregunta es, eh, muchas veces, pues, tú tienes las clases a las seis más o menos de la uh -huh. tarde y yo muchas veces, pues, no podría conectarme sí. por cuestiones de, de trabajo. Y pues mi pregunta es si las clases eh, las vas a grabar para poderlas subir y uno pueda sí. en caso de sí de, de hecho la de hecho todo tiene eh, todas las videoconferencias están siendo grabadas eh, porque pues obviamente es importante conectarse pero si no pueden conectarse no hay problema al día siguiente se publica el video ¿Por qué es esto? O sea, digamos que el CEN asigna, me asigna a mí una hora, me dice haga las videoconferencias a las 6 de la tarde. Yo, ok, listo. Obviamente nunca va a haber un horario que nos sirva a todos. O sea, yo en ese momento tengo 320 aprendices. Imagínense yo buscar un horario que coincida con las necesidades de 320 personas. Eh, no lo vamos a hacer nunca, jamás en la vida, ¿cierto? Entonces siempre van a haber personas que no pueden en este horario, en este día. Entonces no se preocupen, digamos que la participación en esas videoconferencias, acá yo no llamo lista, ni tiene una calificación ni nada, porque ese es un recurso más dentro del curso, ¿cierto? Es como la oportunidad de tener una clase, eh, digamos, en tiempo real con el instructor, pero pues no es algo eh, ni obligatorio, ni que tenga una calificación. Y por eso, pues se graba. En caso de que usted no pueda ingresar, pues después ve la grabación y no hay problema. ¿Listo? Juan Pablo, cuéntame. Instructor, en mi caso que yo estoy, o sea, cursando un técnico en el SENA, no hay necesidad realmente de actualizar los datos, ¿no? porque lo okay, que yo estoy seguro de que están bien. Bueno, realmente sí sería mejor actualizarlos porque eh, digamos, bueno, Sena Sofía es lo mismo para todo, ¿cierto? Para formación complementaria, eh, sí, eh, tituladas, etcétera, etcétera. Pero el tema del documento de identidad sí. Porque la certificación en formación complementaria es distinta, digamos que se hace por un sistema distinto al que se maneja en titulada. Entonces, muchas veces hay problemas. O sea, eso es, es algo que se implementó en el SENA, como en el año 2019 o 20. Antes nunca me tocaba subir el documento pero teníamos un gran problema y era que había muchos aprendices que no se podían certificar. Yo me acuerdo cuando yo ingresé al Sena en el año 2017 como líder del programa de bilingüismo, me encontré con ocho mil y pico de aprendices que yo tenía en una base de datos que habían cursado cursos de inglés y que no se habían podido certificar. Tenía ocho mil y pico de personas ahí como un problema. Okay. Entonces para evitar pero, eso, pues bueno, y... digamos que es mejor. Digamos, yo también tengo, o sea, hace un mes también hice el mismo procedimiento, porque estuve más o menos hace un mes larguito en, en, en el anterior curso. Uh -huh. Sí, para cada curso toca hacerlo de nuevo, porque cada curso sí, pues, pertenece valera. a un instructor diferente, a un centro de formación distinto, entonces, pues, digamos que eso no queda, debería quedar, ¿no? Como una base de datos general como de esto, pero no, el SENA no tiene ese ese sistema todavía. Vale, muchas gracias. Eso. Bueno, eh, vamos a continuar. Ya hablamos de las previous activities, que es algo muy sencillo, ¿cierto? Vamos a hablar de la actividad número uno, que es lo que nos compete y que tiene la misma fecha que las previous activities. Es decir, tenemos hasta el 8 de noviembre, siete días sobrado para hacer esto. Es algo muy, muy fácil. Entonces no, no se estresen porque va a ser algo muy sencillo. Que eso, si se ponen juiciosos, lo hacen en dos, tres horitas, hacen todo, completo. ¿Listo? Entonces vamos a ver, we're going to see the folder of the activity number one. As always, we're going to follow this schedule. In each uh, activity folder, we're going to find a learning guide that is a document with information, general information about this. this activity in particular, we are going to find this one this is one, this is the most important here is materials and support materials is a folder where you are going to find all the information and all the explanation of the subjects that you are going to need in order to complete this one these evidences, evidences remember that is the same as homework I could say, so we're going to check this this one learning guide number one if you want, you can download the document and you are going to find a PDF similar to the first one with all the general information about this activity. This is not necessary to do it because you are going to find explanation here. In the second folder of the activity number one, you are going to find the materials and super materials. Remember that you have these buttons in order to navigate, right? So, as always, we're going to find two versions. The first one is a multimedia version that is really, really interesting to use. And this one has the same information from here, but this is a PDF. So, in case that you don't have, uh, I don't know, internet connection, if you live in the countryside and you don't have the time to do all this process, you can download it here and Review later, but I strongly recommend this one. So we're going to open this one. It's going to open a new window here, a new tab, and just wait. And you are going to find this one. Okay, so here you are going to find all the information that you need in order to understand the subject and also in order to complete the evidences because some evidences are going to ask you for the information that we have here okay so as always we are going to find the explanation in both languages we are, we are going to find here in english but also we are going to find the same information in spanish okay so this is the first bottom that we have is introduction here introductory. here you are going to find the main introduction of this activity so you have to read that and also we have to have in this case 34 slices in order to review all the materials that we are gonna need so for this first activity we are going to review these topics the first one is food vocabulary the second one is the use of there is and there are the third one is talking about countable and uncountable nouns the fourth one is uh, we are going to talk about quantifiers and the last one is gonna talk about offering and asking for food so we are going to learn this one in the activity number one okay and those topics are here if you click here, you are going to start uh, learning about food vocabulary. You are going to find also the pronunciation. This is really interactive and this is really fun to do it. And you have to continue uh, reviewing all the 34 slices, right? So here you are going to find all the things that you are going to need in order to complete the evidences. Uh, in the next step, right? So I'm gonna close this one. I'm gonna click here in contextualization. Contextualization is an space, an interactive space where you are gonna uh, see in practice how to use the topics that we reviewed before. Then you are going to find a comprehension space, and here you are going to practice the things that you should learn, right? This is I'm not a, I'm not a grade this one. This is just uh, for learning purposes, right? You are gonna have a practice space number one, practice space number two. Also, you are going to have a space to practice pronunciation, and that's it. That's the materials and super materials folder, okay? And the third one, the evidences folder, is going to have the homeworks that you have to complete so the first one is my eating habits that is the forum i belong to activity number one so i was i was, <laughs> I was having bad information regarding this i didn't remember that this belonged to activity number one so everything is is all right so here in this form you have to participate answering the questions that the forum has but you can access the forum from here but uh, i prefer access the forum from the main page then you are going to find an interactive activity remember that this, those interactive activities you have to do it into the platform and it's going to be really fun because you are going to follow some instructions directions and at the end the the software is going is going to tell you if you pass or if you have to repeat the activity so in order to complete this you have to click here it's gonna be a new tab right here and you just have to follow the uh, directions this uh, first this first window is in English but if you want to know what he saying in Spanish you can click here on translate and you are going to find the same information in Spanish okay so we're going to continue and you have to follow these instructions right? so english or spanish no matter what you have to follow this Senior says hello everybody today I have a special guest so i need you help to prepare with the right ingredients a delicious dinner so you have to click here remember that is glowing so always click when where it's glowing this is the key so, this one. Okay, I need some olive oil. Olive oil should be this one, right? Oh my god, why? Oh, some of you told me <laughs> regarding this, right? I need also some cheese, an onion, two tomatoes, three sausages, some eggs. Okay, we're going to start for the first cheese. What is the cheese? Oh, this is cheese. Mmm, why? okay let me do something else uh, salt salt should be this one right mm. okay i think that we have a problem here did you did you have this same problem when you try to do it or not see sí, your problem yeah some cookies some candies, some rice so, oh my god what's going on here Sí, a veces pasa, profe. Sometimes, but it's happening all the time. I need some fruits too an orange, pear, pineapple. Okay, orange should be this. What the hell? I don't know what happened here. I had to report this to Sena because it's not working. Okay, this should be working <laughs> in the right way, but I don't know what's going on here. Let me close this one. No, don't worry for this one. Okay, this is a mistake in the platform. Uh, we're going to move to the next one, it's going to going to a restaurant, for in order to complete those evidences you have to click here or here and in that way you are going to download, in this case this is a Word document so that means that you have to complete the evidences into this file, okay please remember that you have to click here and also let me, okay so for this evidence, we have some parts A B C. Okay, A B C three parts. The first one says, "Who says these restaurant expressions? Choose between waiter or customer by classifying the expression in the box into the appropriate column." So we have here some expressions, and you have to choose if that expressions belong to the waiter or belong to the customer. Okay. For example, this one, we'll have. I think that belongs here. We have. The second one, can I have? Can I have? It's main to customer. Can I have? And uh, third one, what do you recommend this should be to the customer? What? What? What, what do you recommend? Um, for the waiter, are you ready to order? Yeah. Ready to order. than order, no, order. Okay, so you have to do this one. This is the A part. The second one says now Angela is ordering her lunch in a restaurant. Complete the conversation with the correct expression by extracting them from the previous activity. So you have to use this one also in order to complete. This Conversation, right? And the last one says, Now imagine you are in a restaurant ordering your breakfast. Write a conversation between the waiter and you. Use vocabulary and expression studied during the learning activity. So here you are going to imagine that you are in a restaurant and you have to complete or you have to write a conversation between you as a customer and the waiter, right? So you have to do it here in this chart and that's it uh, i'm not going to close this one okay i'm going to minimize and the last one will be this describing my kitchen also you have to download a document here and in that document we are going to do the same we have to follow the direction and just complete the activity here say write a description of your kitchen and the food you find in your cabinets and fridge it is possible include a photo of drawing your kitchen to illustrate the description. Use the example below as a model to write the description. So, we're going to have here an example of how to do it. And then you are going to have the space to put the photo of your kitchen and the description. Right? And that's it. This is really, really easy to do. Okay? So, I'm going to start here all over again because I want to explain this in Spanish. Do you think that it's necessary to do it or not? Yes or not? Do you want to Comeback to explain this in Spanish or not? Uh, okay, I'm gonna I'm gonna do it. Ok, antes de continuar, creo que Nidia ni tiene una pregunta. Nidia, cuéntame. ¿No? No hay... eh, no. Hola, sí, okay. hola, profe. Bueno, eh, yo quería preguntar si en el nivel en que estamos inscritos debiéramos comprender perfectamente todo lo que usted está hablando. Ok, no, por supuesto que no. <laughs> Ese es el nivel, ¿no? Este es el nivel. Porque 2. de verdad, o sea. Comprendo algunas cosas, pero tengo que hacer un esfuerzo para entender perfectamente. Sí, y yo dije, seré que no, estoy en el nivel equivocado. No hay problema, por eso todo lo estoy haciendo no, en inglés. Yo también, yo también. Lo estoy haciendo en inglés y en español. ¿Por qué lo hago en inglés? Mire, a mí una vez me pasó en un curso de esos que alguien me dijo, no, pero es que esto tiene que ser en español, porque no? ¿Cómo vas a ver si yo no sé inglés? Bla, bla, bla. Resulta que cuando uno va a aprender un idioma, sea cual sea, pues tiene que aprenderlo en ese idioma. Es como si yo te digo, no te voy a enseñar a manejar carro. Y salimos a la calle y tú me dices, listo, vamos a aprender a manejar carro. Yo te digo, sí, vamos a aprender a manejar carro, pero en esta bicicleta. No, pues no tiene nada que ver, ¿cierto? Resulta sí. que la mejor forma, y esto ya está ultra comprobado, de aprender un segundo idioma es haciéndolo en ese idioma. Obviamente al principio no queda súper loco y no entiende nada sí. eh, pero créeme que con el tiempo uno va mejorando realmente el, el escuchar a alguien hablando inglés el tratar de seguirlo, tratar de comprender palabras, al principio es muy difícil pero con el tiempo eh, va siendo más fácil ¿sí? o sea, la, esa es la mejor forma obviamente yo en ese curso lo voy a hacer todo en inglés y en español, o sea no voy a hacer un curso 100% en inglés porque sé que no sé que eso puede desmotivar a algunos pero sí es importante que hablemos y que al menos escuchemos eh, en inglés las cosas para que podamos aprender. O sea, les cuento mi, mi experiencia. Yo viví en Estados Unidos 13 años y la primera vez que yo viví en Estados Unidos tenía como 12 años. Y pues yo tenía un inglés muy básico, sí. Únicamente como sí. Lo, lo básico, de entender lo que le enseñaron en el colegio. Y pues yo entré de una vez a un colegio en Estados Unidos, ¿no? Y todo el mundo pues obviamente hablaba inglés, nadie hablaba español. Al principio fue terrible, fue terrible, porque pues sí, o sea, yo sentía como que estaba en otro planeta y todo era muy difícil, pero créeme que con muy poco tiempo, al muy poco tiempo, dos meses, algo así, dos meses, dos meses y medio, ya entendía un 70% de lo que decían y ya podía más o menos hacerme entender yo también y créeme que como al tercer cuarto mes ya ya digamos que se, se dominaba o sea es algo muy interesante eh, y recuerdo también en esa época nosotros fuimos yo iba con mi mamá mi papá mi hermano menor estábamos allá en houston y fuimos a un centro comercial recién llegados a houston mis papás sí, sí se defienden en, en inglés en esa época nosotros no y fuimos a, entramos a ver una película, y fue muy chistoso porque entramos a ver la película, y pues todo el mundo se reía y no sé qué, y uno ta, yo también me reía, pero como por seguir a la gente, pero yo no estaba entendiendo los chistes ni nada, y salimos de la película como en blanco, yo dije, pero, o sea, no entendí nada, y recuerdo que también como dos, tres meses después fuimos al cine a ver otra película, e inconscientemente vi toda la película y la entendí, o sea, cuando salí de la sala de cine, había entendido la película y no sé cómo lo hice, pero ya había entendido. Sí. Entonces, sí es una manera. O sea, al principio uno dice, uy, pero ¿qué está hablando? Y de pronto, ahorita hace un rato un compañero me dijo que hable muy rápido. Sí, a veces, sí, cuando, profe, muy a veces cuando arranco así a explicar, tiendo a hablar muy rápido. Voy a tratar de hacerlo más despacio. Pero sí es importante que vayamos practicando. De hecho, esa primera sesión es muy aburrida. Porque pues solo les estoy explicando la plataforma y cosas así. Digamos que no vamos a tener clase como tal de inglés, sino más de plataforma. Pero a partir de la siguiente clase, se van a dar cuenta que va a ser mucho mejor porque el modelo va a ser, sí, hablar de las actividades, explicarlas, pero ya les voy a explicar tema, ya vamos a hablar juntos, ya vamos a practicar, vamos a hacer juegos, vamos a hablar de pronunciación que es la parte más difícil del inglés porque el inglés es un idioma que no es fonético, a diferencia del español. ¿Qué quiere decir eso? Que en español, si yo veo la palabra casa, C A S A, solo se puede pronunciar de una forma, ¿cierto? Yo solo puedo pronunciar casa como casa, porque el español es fonético, se pronuncia tal y como se escribe. El inglés no. Esa sí es así la parte difícil del inglés que no es fonético, entonces la única manera de aprender a pronunciar en inglés es escuchando y repitiendo. De hecho, para las personas cuyo idioma, cuya lengua natal es el inglés, muchas veces no saben cómo pronunciar ciertas palabras, porque nunca las han escuchado. En cambio, si uno le pone una palabra desconocida en español, así uno no sepa qué significa, por lo menos la puede pronunciar bien. En inglés no pasa eso. En inglés hay palabras que, no sé, gente en Estados Unidos nunca ha visto esa palabra y se la ponen enfrente y no tienen ni idea de cómo se pronuncia. No saben cómo se pronuncia, a pesar de que okay. es en su idioma. Entonces, solo se aprende escuchando. Entonces, sí es muy importante hacer eso, ese ejercicio de escuchar. Ojalá que ustedes, ahorita yo les voy a dar unos tips para mejorar su inglés más, más rápidamente. Pero tengan en cuenta que es, es importante ver contenidos en inglés. Películas, programas de televisión, videos, música. Eso de verdad que es la clave para aprender inglés. Por otra parte, yo te voy a contar una experiencia. Yo conocí gente en Estados Unidos que llevaba 5, 6, 10 años, conocí a un señor, un colombiano en Estados Unidos, llevaba 10 años viviendo y trabajando en Estados Unidos. Entonces un día yo estaba hablando con él, pues hablábamos siempre en español. Y un día lo acompañé al trabajo, entonces íbamos en el carro y lo llamaron, y él puso la llamada en altavoz, porque pues iba conduciendo, y le dijeron un montón de cosas, que tenía que ir urgente al trabajo, que un problema, que es mejor dicho, algo gravísimo, y terminó la llamada y él siguió normal, yo le dije, no tiene que ir al trabajo, me dijo, ¿cómo así? ¿por qué? Yo dije, pues le está necesitando, pasó algo urgente, hay un problema. Me dijo, ah, es que yo no entendí. Y yo ¿cómo así no entendí. O sea, lleva 10 años acá. Me dijo, yo llevo 10 años, pero yo no entiendo inglés. O sea, yo algunas palabras las cojo, pero realmente yo no sé sí. inglés. Entonces 10 años y todavía no. Y era más por eso, porque no, no se había puesto la tarea como de practicar, de entender el idioma. Entonces por eso es que es muy importante hacerlo, ¿listo? Ok, profe. Pero entonces un poco más despacio. Sí, I'm gonna be, I'm gonna be slow. ¿eh? Yo siempre activo, okay. yo siempre activo los subtítulos, no los tenía activos ahorita. Pero pues van a ver, van a, ver a partir de la próxima clase cómo es la metodología y se van a dar cuenta que es muy fácil, ¿listo? Voy de todas Listo. maneras a explicar esto que acabo de explicar, de las evidencias en español, porque eso me interesa mucho que quede claro. Entonces, como les dije, las evidencias son los trabajos que hay que hacer, ¿cierto? Y que yo voy a calificar. El primero se llama, es el foro de mis hábitos alimenticios. Este foro, ustedes pueden ingresar desde acá, vamos a ver si funciona, porque si no. Eh, sí, me mando al menú. Ay, no. Ustedes pueden ingresar desde acá, desde el menú foros, y van a encontrarlo acá. My eating Habits. Simplemente dan clic en responder. Y pues acá está como la explicación y qué toca eh, realizar, ¿cierto? Entonces, tenemos que participar todos en el foro, ¿cierto? Y vamos a hablar de mis hábitos alimenticios. Entonces, vamos a describir nuestros hábitos alimenticios respondiendo. Además, tenemos que hacer eh, dos preguntas a los compañeros. Yo acá les coloqué un ejemplo de cómo debe ser su participación en el foro. So, okay. my name is julio and i eat all types of food i love fruit vegetables meat i usually have a big, a big breakfast with chocolate bread cheese and scrambled eggs i have lunch at 12 in my office and i usually eat a portion of meat some rice potatoes and soup at night i usually eat fast food really i really like hot dogs and burgers your favorite food? Do you eat any vegetables? Entonces yo acá hice como el ejemplo de lo que debe ser el post que ustedes van a colocar, que ya algunos lo han hecho, ¿cierto? Entonces, simplemente explicar sus hábitos alimenticios, qué les gusta a ustedes comer, de desayuno, de almuerzo, de cena, cómo son esos hábitos y hacer dos preguntas a algún compañero. Entonces, yo voy a colocar, digamos que yo me voy a imaginar que yo soy esta persona. Entonces coloqué mi mi post de los hábitos alimenticios y yo quiero preguntarle a ese compañero entonces le doy clic donde dice comentarios y acá le hago las preguntas entonces por ejemplo yo puedes preguntarles do you like fruits te gustan las frutas y pues le hago esa pregunta al compañero cierto esa es la manera de participar en los foros vale esta va a ser nuestra primera evidencia foro my eating habits Segunda evidencia, es una actividad interactiva que se llama Recipe, que es la que salió terriblemente mal ahorita que yo lo hice, y que ya algunos me han comentado por ahí en el foro de preguntas inquietudes, que cada vez que daban una respuesta les decía que estaba mal. Y realmente sí es un problema la plataforma, porque yo traté ahorita de responder, de dar las respuestas correctas, y todo me lo dijo que estaba mal. Pero usualmente eso funciona bien. Hello, Digamos que cada actividad tiene una actividad interactiva. No nos preocupemos por esta porque creo que está funcionando mal. ¿Cierto? Porque acá, por ejemplo, dice, necesito algo de aceite de oliva y pan. Este es el aceite de oliva, ¿cierto? Y este es el pan. Entonces, si yo doy clic en aceite de oliva, me dice que está mal. Y no está mal. Está bien. Entonces, bueno, creo que hay un problema en la actividad interactiva. Entonces no la tengamos en cuenta por ahora. Y no pasa nada. Listo. Siguiente evidencia se llama going to a restaurant. Yendo al restaurante. Entonces vamos a descargar el archivo que viene allí. Que yo ya lo tengo por acá. Así. Going to a restaurant. Y tiene tres partes. La primera parte. Eh, vamos a eh, imaginar que estamos en un restaurante y que acá hay unas expresiones que uno utiliza en inglés cuando va a un restaurante, ¿cierto? Entonces tengo que colocar qué expresión corresponde al cliente y qué expresión corresponde al mesero. Entonces, por ejemplo, are you ready to order? ¿Está listo para ordenar? Pues eso es algo que diría el mesero, ¿cierto? No el cliente. Eh, por ejemplo, can I have, puedo... Tener tal cosa, main course. O sea, hay, hay expresiones que es, pertenecen a uno u a otro. Entonces las vamos a clasificar. Yo acá les hice más de la mitad de la tarea, ¿cierto? Con esas mismas expresiones vamos a completar el texto que está acá. Que es básicamente una conversación entre el mesero y Angela, ¿cierto? Entonces vamos a utilizar estas expresiones para completar este texto. Y la tercera parte, pues vamos a imaginar que estamos en un restaurante. Y vamos a imaginar que vamos a ordenar el desayuno. Entonces vamos a, a escribir acá como si fuera una conversación. Y entre el mesero y yo, por ejemplo. ¿Cierto? Entonces, no sé, les voy a dar un ejemplo. Welcome to Julie, Julius Tiner. Entonces, ese es el mesero, ¿cierto? Entonces, ya el customer. Hi. I would like to see the options that you have. Listo. Entonces el mesero ahí le responde otra cosa, etcétera, etcétera. Listo. Vamos a completar un texto cortico, una conversación entre el mesero y el cliente. Y ya cuando terminemos nuestra evidencia, que eso se me olvidó decirlo, explicarlo ahorita que estaba hablando en inglés. ¿Qué voy a hacer con esto? Pues guardo el archivo, ¿cierto? Guardo el archivo en mi computador, donde sea. Ojalá crear una carpeta por ahí donde yo tenga mis archivos. Ya lo cierro. Y para enviar la tarea o la evidencia, vamos a dar clic donde dice ver evidencia. Se va a abrir una nueva pestaña. Y acá hay una partecita que dice adjunta un archivo. Entonces, ahí voy a adjuntar el archivo que yo acabo de desarrollar. Listo, para poderlo enviar al instructor y que el instructor... Me califique. Esta es la manera de enviar los archivos. ¿Vale? Esa parte se me olvidó mencionarla ahorita. Entonces, esta sería la evidencia. Go, going to a restaurant. Y la última que se llama Describing My Kitchen. Describiendo mi cocina. Bueno, ya la había, ya había abierto el archivo. Espérenme a ver si lo tengo por acá. No, descarguémoslo de nuevo. Se llama Describiendo mi cocina. Entonces, en cada uno de los archivos. Únicamente vamos a seguir las instrucciones que nos dan. Miren que las instrucciones están tanto en español como en inglés. Acá arranca en inglés, pero acá ya está en español. Ay, perdón, desde acá. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a eh, hacer una descripción de nuestra cocina y de la comida que usualmente guardamos en los gabinetes o en el refrigerador, ¿cierto? Podemos incluir fotos, un dibujo, no tiene que ser una foto real. Porque nadie me dice, ah, es que me da pena tomarle una foto a mi cocina. O sea, no no tiene que ser algo real. Simplemente eh, acá nos dan también el vocabulario que vamos a usar y nos dan un ejemplo. Acá está un ejemplo de la descripción. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Colocar una foto, un dibujo de nuestra cocina. Recuerden que no tiene que ser real. Y acá vamos a hacer una descripción así parecida a la que está acá. Una descripción de nuestra cocina y de las cosas que yo guardo en los gabinetes y en el refrigerador. Obviamente en inglés, ¿cierto? Una vez finalizado, vamos a hacer lo mismo. Guardamos el archivo en nuestro computador y lo vamos a subir a la plataforma. Otra vez dando clic donde dice ver evidencia. Adjuntamos el archivo. ¿Listo? Es muy fácil de hacer. Como cuando uno envía un correo y que va a adjuntar un archivo, pues lo adjunta y le da clic en contestar, y ya. Ahí ya quedó su tarea en la plataforma, ¿liso? Y esa sería la última evidencia de la actividad número uno Entonces, eso es lo que toca hacer, si se dan cuenta no es algo difícil, sino que simplemente seguir como las instrucciones, ¿liso? hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? No, profe. Instru sí, instructor, no sé si algún otro compañero tiene un problema cuando intentan descargar la, la tercera y cuarta evidencia. Hagan la prueba de intentar descargar las evidencias, a ver si tienen problemas. Usualmente cuando hay problemas es de su parte, porque resulta que esos cursos están montados hace mucho tiempo y como que ya todo está aprobado. O sea, si yo lo puedo descargar, quiere decir que usted lo puede descargar. Así de simple. Entonces, si quieren, hagan la prueba, pero seguramente cuando ustedes tienen problemas en descargar eso, es porque o no está actualizado el software en su computador, porque están utilizando un browser, un, un explorador que no es compatible. Bueno, hay muchas razones, pero usualmente, simplemente si yo doy clic, pues se descarga la evidencia. ¿Alguien más tiene problemas descargando la evidencia? Profe, pues yo creí que era, eh, parece que la suscripción que yo tengo de Word mm. en mi computadora ha expirado oh, y okay. no puedo modificar el, el documento. Oh, Lo intenté okay. por Docs, uh -huh. por el Gmail, por la plataforma que tiene para... Sí. Eh, y me sale... Corrido el documento, me sale ah, la foto en el <laughs> uh -huh. En ese sí. caso tienes dos opciones. You have just two options. The first one is update your software, or the second one is try to use a different device. Those are your options. Entonces, o actualizas la información, descargas, <laughs> hay, o sea, te voy a dar un tip que es ilegal, pero no debería darlo. Eh, en YouTube tú puedes poner, no sé, descargar Office gratis y vas a encontrar muchos canales que te enseñan cómo descargarlo de forma gratuita y tenerlo en tu computador. Yo lo hice hace como dos años y no he tenido problemas, ni siquiera me pidió claves de activación ni nada. Entonces, okay. por ahí va eh, es ilegal, okay. pero ok. Pero hay, bueno, sí. hay otra opción y con una cuenta de Outlook o, micro, o Hotmail sí. entras a office.com y es gratis, a menos algunas aplicaciones, Word, uh -huh. Excel eh, son gratis, no necesitas descargar nada no necesitas licencia y tiene y, otra ventaja no y es que es legal o sea, office.com office y eh, puedes abrir cuenta con algún correo de Hotmail o de Outlook. Sí. O, oh, si me hago una intromisión, la otra sería, no sé si ustedes también, pero creo que cuando, cuando se registran en la plataforma les envían un correo de Sofía Plus, ¿no? O sea, un correo de, por parte de, de Microsoft, un Hotmail, mejor dicho, les abren un correo. A través de ese correo se supone que tienen la licencia gratis por parte de del convenio que hay con, con Microsoft. Sí, de hecho, de hecho, el SENA tiene un convenio para con Microsoft. Eh, pues yo no sé si actualmente está funcionando, porque eso funciona en una época, no lo, no lo, o sea, realmente nunca lo usé, porque pues a los instructores también tenemos, digamos, la posibilidad de, de usarlo de esa manera. Pero sí, digamos que hay varias opciones. O sea, lo importante es que si tienen ese problema en su computador, traten de o actualizar el software o de, digamos, de pronto utilizar otro dispositivo, otro computador que sí les permita por lo menos descargar los archivos y ya después ustedes lo pueden subir desde su computador sin problema. Pero sí, usualmente cuando tienen problemas de descarga de archivos o que no me abre o que no me funciona, generalmente el problema está de su lado. Porque acá esto ya se ha probado hace mucho y no, no, digamos si yo lo puedo hacer quiere decir que todos ustedes lo pueden hacer porque estoy accediendo a los mismos archivos que ustedes accederían, ¿vale? Chao. Entonces. Bueno, eso sí, no. Listo. Profe, pues bueno, ya, ya, traté de ingresar las evidencias y sí, si funciona? Si me dejó descargarlo. Perfecto. Sí, entonces si tienen problemas es usualmente de su lado. No sé, ¿alguna otra pregunta? Profe, lo último, es que me ausenté unos minuticos, no sé si eh, cuando lo explico en español, eh, dijo sobre la actividad que hay que hacer interactiva. Mientras bueno, no esté funcionando, de, hecho, hace? no, de hecho esa actividad, o sea, yo sí había visto que algunos de ustedes me habían reportado eso, yo ya había dictado este nivel hace tiempo y pues no tenía ese problema, entonces no sé, creo que es un problema, seguramente hicieron algo en la plataforma, y dañaron ese, ese score, esa actividad interactiva. No se preocupen por esa actividad por ahora, porque pues no es culpa de ustedes que no funcione bien. Eh, yo voy a reportar eso al SENA, a ver ellos desde allá eh, si pueden corregirla o no, pero pues por ahora digamos que no hay problema. O sea, no la vamos a tener en cuenta la actividad interactiva, porque pues no... Evidentemente no funciona bien. Listo. Yo algunos de ustedes me han escrito eso y yo pensé que era... Quiera que usted no habían entendido bien cómo hacerla, pero ahorita que traté de hacerla yo, pues me di cuenta que sí está fallando. Entonces no, eh, no se preocupen por eso. Listo. Eh, eh, ¿Alguna otra pregunta que tengan? Inquietud, duda. Digamos que abarcamos más profe, o menos yo, lo de la gente. Yo tengo varias. Dímelo, cuéntame. Listo, profe, gracias. Profe, es que eh, yo no estoy en Colombia, pero a mí yo trataba de bajar la app y en la clase pasada, el mes pasado, quedaron de que me iban a, a dar una respuesta. No sé si de pronto me puede ayudar porque para mí es impuesto. Yo veo que la app mmm, le ayuda a uno bastante. ¿En qué país estás? Así? Eh, en Canadá. Okay. Bueno, hay un problema y es que. Resulta que el SENA hace también como dos años, cuando el tema de la pandemia, hicieron un. ¿Cómo hacerlo? Como un experimento de eh, hacer una app, ¿cierto? De hecho, la app está disponible, cualquiera la puede descargar, pero resulta que esa app no es compatible con los cursos del SENA. O sea, esa app sirve. La están utilizando ahorita el SENA simplemente para el tema como de carnet, que ahora es digital, los que van a los centros de formación y eso. Eh, y para un par de cosas más, pero realmente no funciona. O sea, este curso sí requiere eh, primero usar un computador, porque tampoco funciona bien desde un celular. O sea, si ustedes intentan acceder desde el celular, les va a dejar ver ciertas cosas, pero o sea, la verdad no, no van a poder desarrollar el curso. Entonces, realmente no, en ese momento el SENA no tiene eh, disponible esas herramientas que sean compatibles. Con estos cursos de formación complementaria titulada. O sea, la única manera de acceder es esa página de internet de territorio.la. Esa es la única manera de acceder. Y de hecho, si tratan de acceder desde un celular y eso, muchas funciones no las van a poder utilizar. Entonces, sí o sí necesitan un computador o al menos una tablet. Ok, profe. Otra pregunta. Es que la, el mes pasado, en el nivel pasado, Mm, empezaban magnífico este horario 6 de la tarde pero antes daban como esta introducción después de haber pasado la actividad no antes o sea como como el deber ser digo yo es antes de iniciar la actividad dar como esta introducción para que las personas tengan un bosquejo. Bueno, esta actividad vamos a ver esto, 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 esto como fue lo que hicimos hoy. Y ya a uno le corresponde ese, que eso para mí es bien importante. La, la 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 docente anterior la daba después de que se acababa la actividad. Entonces uno quedaba como que sí. Bueno, como sí, que... eso es muy loco. Pero si tú ves el cronograma en nuestro curso siempre las videoconferencias van a coincidir con el inicio de la actividad. Entonces no vamos a tener ese problema porque siempre la explicación va a ser antes de que iniciemos con la actividad. No hay problema. Va a ser así. Ok. Profe, ¿y podemos habilitar un grupo de WhatsApp o hay algún inconveniente? Si ustedes quieren, pueden, eh, digamos, tener un grupo de WhatsApp para comunicarse entre ustedes, para ayudarse entre ustedes. Eso lo han hecho en todos los cursos que yo he dictado. Siempre a, digamos que alguien abre un grupo de WhatsApp y pues los que quieran eh, estar allí están. ¿Qué pasa? Eso no es una herramienta oficial o validada por el SENA, ¿cierto? Es un recurso que ustedes pueden tener entre ustedes como aprendices. O sea, yo no puedo participar en los grupos de WhatsApp. Solo serían ustedes. Eh, los que quieran además no sería obligatorio eh, los que quieran y si lo van a hacer yo sí les recomiendo que tengan unas reglas claras eh, de para qué se va a usar el curso cierto yo tuve una experiencia hace como dos años que hicieron un grupo de whatsapp y después un aprendiz me estaba escribiendo que le están haciendo bullying en el grupo de whatsapp y pues yo no puedo hacer nada si ¿sí? no pertenezco al grupo no maneja el grupo, no es una herramienta del curso, entonces, pues, lo único que le dije, pues, salte del grupo y ya, porque, pues, ¿qué más va a hacer? ¿Cierto? Entonces, vale. Entonces. Lo que sí. pasa es que hay veces que, 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 como la plataforma, sí encontré unas pequeñas, como, diferencias, es decir, eh, el, el ambiente virtual versus el PDF, uh -huh. habían como unas pequeñas diferencias, sí. entonces digamos que en el grupo de WhatsApp pues uno lograba como, como orientarse también encontré el, el de ay, ¿cómo es que se llama, profe? Eh, eh, el laboratorio en el laboratorio eh, me parece muy bueno para practicar tercena, pero no tengo quien me corrija. Oiga, Lina lo hizo bien. Oiga, Lina lo hizo mal. No, Lina, esto no así. ¿Sí? Okay. ¿sí? Eh, le toca uno como solo. Por eso hay algo ¿sí? muy importante: es que en cada actividad ustedes tienen esa carpeta de Materials en su por Materials. Y esa carpeta, aparte de darles como toda la introducción al tema y toda la explicación, en la parte práctica. Tú colocas ahí y si sí, la plataforma te corrige, o sea, te dice lo que está mal, lo que está bien, entonces va a ser muy interesante porque si sí hay un feedback, una retroalimentación por parte de la plataforma. Además, cuando ustedes envíen sus evidencias, las que yo califico, yo también les coloco una calificación y aparte de la calificación les coloco un comentario de acuerdo a lo que enviaran. Entonces, por ejemplo, si hicieron algo que está mal, si hay que corregir algo, yo ahí en el comentario les voy a dar como un feedback. Listo. Listo. Profe, eso de que hay un territorio de eso de, on, de chat online. Mm -mm, eso no eh, funciona. Eso nunca, ¿Cierto que no, no funciona? Eso nunca ha funcionado. Es que Territorium fue una plataforma relativamente nueva, porque antes teníamos otra que se llamaba Blackboard. Blackboard funciona muy bien, la utilizan muchas universidades en el mundo. Pero pues el SENA hizo una no sé, como un proceso en el cual. Eh, los proponentes daban toda su oferta económica y tecnológica y pues ganó una empresa de México que se llama Territorium y ellos son los que hicieron esta plataforma. Pero esta plataforma tiene muchas cositas aún sin terminar, tiene muchos elementos que no funcionan. Cuando se, se trajo esta plataforma a Colombia, de hecho yo fui uno de los instructores invitados a la capacitación directamente desde México de la plataforma y fue horrible o sea yo fui una de las personas que más peleé con las personas que, que desarrollaron la plataforma porque yo encontraba todos los días mil errores entonces peleamos muchísimo inclusive a lo último fue bastante tenso el proceso porque sí 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 hubo discusiones muy fuertes pero pues poco a poco digamos que ha mejorado Todavía está en proceso de construcción, pero pues ahí va. Ya por lo menos es funcional. Al principio, recién llegó esta plataforma, fue un desastre. O sea, fue un desastre total. Ya funciona. Ah, <laughs> vale, ok. Profe, y una última así pregunta. Cada vez que veamos un tema, eh, eh, la profesora lo dijo por el, el mes pasado: notaba, eh, si usted quiere aprender más metas este link, pero el link era, hmm, era una cosa extensa. Por ejemplo, oh, de uh, eh, Rap, uh -huh. ¿sí? Entonces, como, bueno, les recomiendo esto para que practiquen. De pronto, tú como docente nos puedes eh, dar la mano en eso. Es decir, sí. pero con el punto del tema, o sea, no... Okay. Es que la docente lo... una ¿Cuál que... es mi metodología? Y que vamos a aplicar desde la siguiente clase. Eh, siempre hacemos como una revisión de la actividad que corresponde a esa fecha. Entonces vuelvo y les explico la actividad, cada evidencia, etcétera, etcétera. Luego yo hago una explicación, una exposición del tema. ¿Sí? Directamente. Más allá de lo que haya en la carpeta de materiales, en su prometida. Yo tengo presentaciones de todos los temas de English.Works. Entonces yo hago una presentación mucho más concisa, más digerible, más fácil de entender. Y luego hacemos una parte práctica. Es decir, por medio de una actividad que puede ser una actividad grupal, un juego, etcétera, etcétera, ponemos en práctica el tema principal que hace parte de esa actividad. Esa es mi metodología siempre. Genial, Entonces, profe. Muchas lo, gracias. Eso lo vamos a, a utilizar. Bueno, María Fernanda, por ahí me estás escribiendo en el chat. Sí, yo vi tu mensaje, no creas que no lo vi, <laughs> eh, que ya tenía problemas con el internet y no escuchó la parte de la evidencia. Bueno, ahorita... Miramos esa parte, igual como te dije, todo queda grabado, entonces no te preocupes porque todo va a quedar en el video que yo voy a compartir el día de mañana. Entonces, si alguna partecita no alcanzaron a estar, eh, se les entrecortó el internet, les pasó algo, no se preocupen que todo está siendo grabado. ¿Listo? Juan Pablo, ¿tú tienes alguna pregunta? No, ninguna era del de okay. anterior. Pero... Sandra, listo. Digamos que esta primera sesión es muy extensa, o sea, las siguientes sesiones van a ser más o menos de una hora. Ya aquí llevamos hora y piquito, además que tuvimos el inconveniente inicial de la sesión que no funcionó, etcétera, etcétera. Pero bueno, digamos que creo que se cumplió el propósito y es explicar de manera general lo que es el curso. Pero, espérenme, yo me devuelvo acá a nuestra, a nuestra plataforma porque les iba a mostrar otra cosa. Resulta que yo publiqué un anuncio de bienvenida, ¿cierto? Donde les digo en inglés y en español, les doy la bienvenida al curso, les digo quién es, quién es el instructor, en este caso yo, cuándo inicia nuestro curso, cuándo finaliza, cuándo va a ser la fecha del último envío de evidencias, en este caso es primero de diciembre, o sea, exactamente en un mes, ya ustedes tienen que tener todo completo su curso si quieren aprobar. Si el primero de diciembre no está completo, no aprueban el curso. Luego les coloqué un anuncio de apertura en donde los invito a realizar las previous activities, la actividad número uno. Les digo las fechas hasta las cuales toca realizarlo. Y además les compartí este video. Este es un video que dura como unos 50 minutos, pero yo sí les recomiendo que saquen tiempito pronto y vean ese video completo. En ese video está toda la explicación, pero paso a paso, súper minuciosa. De lo que es la plataforma Territorium dentro de un curso de inglés. Entonces les va a ayudar muchísimo eh, para hacer todo, para entender los foros, entender todas las herramientas, entender cómo se hacen las evidencias, cómo se descargan, cómo se envían, cómo se mira una calificación, todo. Entonces sí les recomiendo que miren ese video que sacan los anuncios. Por favor, saquen un tiempito. Esta semana, ojalá lo más pronto posible, Y bueno, me voy a sentar 50 minutos a mirar ese video. Y les aseguro que esto les va a ahorrar 2,000 dólares de cabeza más adelante. Entonces, por favor, revisen ese video. Recuerden que yo mañana voy a publicar la, la, la grabación de esta videoconferencia. También les voy a publicar un anuncio que yo siempre coloco, en donde hablo de las reglas del curso y algunas recomendaciones para iniciar. ¿Listo? En la próxima videoconferencia, para que no nos quede tan pesado hoy, vamos a hablar ya de calificaciones, ya con ejemplos, eh, ejemplos reales. Les voy a mostrar el tema de las calificaciones, cómo hago yo la retroalimentación, qué pasa si una actividad me queda mal, qué pasa si ya está bien y cómo llevar como un seguimiento al proceso de aprendizaje. ¿Listo? Eso lo vamos a hacer en la siguiente sesión, pues para mostrarles ya con ejemplos reales, porque pues ahorita no, no vale la pena hacerlo. O sea, me interesa más que hayan entendido la plataforma, de qué se trata el curso y que se hayan familiarizado con lo que vamos a hacer. Es simplemente eso. Ese era el objetivo de la sesión de hoy, ¿vale? Entonces, pues yo espero que esta partecita haya quedado clara. Eh, por ahí Jonathan está preguntando aquí dónde ve el cronograma. Voy a entrar para mostrarle, eso también ya lo había mostrado. Pero... Jonathan, si tú entras a contenido del curso y das clic donde dice proyecto, vas a encontrar todo, incluido el cronograma. Si vemos el cronograma, están las fechas y acá dice Virtual Session 1, Virtual Session 2, Virtual Session 3, Virtual Session 4. Entonces están las cuatro... Sesiones virtuales, ahí están las fechas de cuándo nos vamos a encontrar. No se preocupen que yo siempre uno o dos días eh, antes les envío la invitación eh, pues para que se puedan conectar. Entonces no, no hay problema, pero pues acá están las fechas por si acaso. ¿Listo? Eh, por ahí Lina acaba bueno. de crear ahí en el chat. Lina acaba de crear como el grupo de WhatsApp. Entonces recuerden, las personas que quieran, ¿sí? No es algo obligatorio, no crean que tienen que estar en un grupo de WhatsApp. El curso no requiere grupos de WhatsApp, ni yo me voy a comunicar por WhatsApp jamás con ustedes. Eso también porque ya hace dos años tuvimos una experiencia bien fuerte en el SENA, que aún está en los, en los juzgados y aún está en etapa legal, pero ocurrió por algo así. Entonces, yo evito ese tema, pero si ustedes quieren estar en el grupo de WhatsApp y si tienen las reglas claras, háganlo. O sea, ¿cuál es mi recomendación? Pongan reglas claras. Digan, listo, ese grupo de WhatsApp va a ser para compartir cosas del curso de inglés, para ayudarnos, etcétera, etcétera. Eh, pero no se pongan a publicar cosas de política, ni memes, ni cosas, porque pues se va a volver un problema tremendo y alguien va a resultar ofendido y pues yo no tengo eh, control sobre ese grupo de WhatsApp. Él dice que les cuente el chisme. Les voy a contar el chisme solo para que sepan que eso tiene que ver con las reglas del curso que yo les voy a hablar la próxima sesión y que tiene que ver con lo que les estoy diciendo ahorita. O sea, el respeto es algo que debe ser primordial en, el, en la formación del SENA, ¿cierto? Tanto el instructor hacia ustedes como ustedes hacia el instructor. Les voy a contar rápidamente qué pasó hace como dos años. Estábamos en pandemia y en uno de esos cursos de English.works, creo que fue el nivel 5. Eh, había un aprendiz que él ingresó y subió casi todas las evidencias desde la primera semana y todas eran plagio o sea la herramienta o sea esta esta plataforma territorium sí tiene algo muy bueno y tiene una herramienta que se llama antiplagio y es que cuando encuentra un porcentaje de coincidencias alto entre lo que ustedes publican y contenidos de internet eh, me pone a mí una alerta y a ustedes también de hecho a ustedes también les envío una alerta de plagio entonces resulta que ese muchacho subió un montón de evidencias y todas eran plagiadas. Tanto escritas, videos, audios, todo era plagio. Entonces, resulta que pues yo le coloqué todo cero de calificación y en los comentarios le coloqué inclusive las páginas de internet de donde plagió las evidencias, como para que quedara muy muy bien justificado que si sí era plagio. El muchacho como que no volvió a ingresar, él dijo, "No, pues ya envié todo, yo ya apruebo este curso y no pasa nada." Resulta que faltando como una semana para finalizar, él ingresó y se dio cuenta pues que todo está en cero y que yo le había dicho que todo era plagio, y justamente tenían también un grupo de WhatsApp. Entonces él empezó a escribir en el grupo de WhatsApp un montón de vulgaridades a los compañeros. Eh, los quería poner en contra mía, que no sé qué. Pues los compañeros eh, se volvieron contra él, mejor dicho. Eh, a una de las compañeras terminó insultándola mucho, la empezó a amenazar, la empezó a llamar que le iba a hacer, que le iba a matar, que le iba a no sé qué. Ella me informó a mí, yo informé de su alcena. Luego empezó también, menos mal yo no estaba en el grupo de WhatsApp, pero sí por correo electrónico y por la plataforma, empezó a amenazarme a mí, que si yo no lo pasaba, entonces que él sabía dónde vivía yo y que me iba a matar y que me iba a hacer y que me iba a deshacer y que yo no sabía con quién me estaba metiendo, etcétera, etcétera. También informé al Sena, entonces el área Bienestar lo contactó, una psicóloga. Entonces cuando la psicóloga lo contactó, eh, lo contactó a través de del número de celular que estaba registrado y él empezó luego a escribirle también a la psicóloga amenazándola, diciéndole que la iba a matar, que la iba a violar, que una cantidad de locuras tremendas. Entonces ya el SENA tomó cartas en el asunto, desde la dirección general lo sacaron, lo bloquearon, eh, pero además pues la psicóloga interpuso una demanda ante la fiscalía, yo también... Interpuse una demanda, pues yo vengo de una familia de, de, de abogados, entonces tengo como que varios abogados a, eh, a mi disposición. Entonces interpusimos la demanda. Resulta que en esa época yo trabajaba en una universidad también como profesor y él no sabía que yo trabajaba y yo, bueno, yo no sabía que él también estudiaba en esa universidad. Entonces utilizó el correo de la universidad para enviarme un correo amenazándome a mí. Resulta que yo también, pues como era profesor de esa universidad, eh, puse ah, de conocimiento de la decanatura de todo el mundo la situación. Internamente él tenía una beca, entonces pues, se dieron cuenta que estaba utilizando el correo de la universidad para amenazarme. Entonces lo echaron de la universidad, perdió la beca, perdió todo. Ya después con la demanda se enteró la familia. La familia lo echó de la casa porque tuviera un problema tremendo. Él eh, ya ha tenido varias citaciones en la fiscalía. Ahí va el proceso. Eh, ha tenido muchas consecuencias legales y económicas él, porque le tocó conseguir un abogado y conseguir de dónde pagarlo y vender un montón de cosas para que un abogado lo, lo asistiera, eh, y está el proceso legal. Entonces la psicóloga lo tiene demandado, yo lo tengo demandado, el SENA también interpuso una demanda, además lo bloquearon de por vida de todo, eh, y pues ahí va la cosa. Eso fue hace dos años, pero todavía el proceso continúa. Entonces es una historia muy loca, así como dice Lina, es algo que yo no quiero repetir, o sea, me pareció estresante el hecho de estar soportando ¿sí? una persona con, con esa clase de conductas en mi curso, pero pues esperemos que eso nunca vaya a volver a suceder. Entonces de eso yo les voy a hablar la siguiente sesión cuando hablemos de las reglas y el reglamento del SENA, eh, para que quede también muy claro, pero pues ahí, ahí ya les conté el chisme, ¿listo? Entonces, ojo con esos grupos de WhatsApp. Por eso les digo que lo hagan con cuidado porque pues ni el SENA ni yo somos responsables de eso. Eso ya son cosas de ustedes. ¿Listo? Entonces, pues muchas gracias a ustedes por haber asistido el día de hoy. Nos vemos la siguiente sesión. Recuerden que yo les envío la invitación, no se preocupen, pero por ahora vayan adelantando muchas las actividades y todo. ¿Listo? Entonces muchas gracias a ustedes. Cuidado. Creo que hablé mucho hoy. Que ya que a partir de la próxima clase gracias, la profesor. dinámica va a ser distinta. Entonces, pues muchas gracias a todos. Mañana publico la grabación para los que no pudieron estar gracias, o quieren repetir gracias. algo. Muchas gracias, profe. Muy nosotros. chévere. Gracias. Muchas gracias. gracias so Thank you, teacher. Thank you, class. Thank you, teacher. Bye bye. Gracias. Hasta luego. Bye bye, teacher. Good night. Dear.